Una de las marcas que se había demorado en ingresar al segmento de los SUV de entrada era Volkswagen, y recientemente presentó al mundo la T-Cross, un modelo de comercialización global y que llega a Colombia en varias versiones. Para nuestra región será fabricado en Brasil, donde comparte plataforma y algunos elementos con los nuevos Volkswagen Polo y Virtus, y donde incluso la marca configuró una camioneta mucho más grande que la versión europea. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la nueva T-Cross en su versión Comfortline Plus, un moderno SUV compacto que busca convertirse en uno de los vehículos más exitosos de Volkswagen en la región. La T-Cross adopta el estilo de los nuevos modelos de la marca alemana con una parrilla horizontal, grandes faros alargados con iluminación full LED en esta versión y que se junden con la rejilla. A su vez, el parachoques con una gran sonrisa le brinda robustez al diseño frontal, donde se encuentran las exploradoras con función de luz de giro en las curvas. En el caso de las otras versiones, las luces DRL estarían ubicadas en la parte baja y no en las luces principales. Lateralmente, la nueva T-Cross presenta un corte muy agradable con una línea de cintura que parte desde este lugar donde está el emblema que identifica la versión del carro, ofrece unos dobleces muy modernos y llama la atención las barras de techo en color negro, lo mismo que las partes bajas del vehículo. Esta versión se identifica por los rines Bitono de 17 pulgadas, muy llamativos. Atrás presenta un spoiler muy deportivo en color negro que luce muy bien con los stops LED que van del lado a lado unidos por una franja oscurecida. El diseño en general me parece que está muy bien logrado, con apliques metalizados, partes negras, el emblema de Volkswagen y el nombre de T-Cross grande en la mitad. Construido sobre la plataforma modular MQB Acero, la misma del sedán Virtus y el hatchback Polo, el fabricante alemán desarrolló una variante de la T-Cross adaptada para la región, que como mencionaba en un principio, es más grande que la versión europea, la cual mide 4.2 metros de largo, 1.76 metros de ancho, 1.59 metros de alto y con 2.65 metros de distancia entre ejes. La altura con respecto al piso es de 19.1 centímetros en esta versión. Al interior de la nueva T-Cross encontramos un habitáculo sólido de muy buen estilo, pero al igual que sus hermanos brasileños, el Polo y el Virtus, encontramos demasiados plásticos duros en todo el interior del carro. Eso le resta algo de lujo, pero tienen buenas terminaciones y acabados. En Colombia por ahora no veremos el cuadro de instrumentos totalmente digital, eso seguramente está reservado para la versión Highline, pero sí encontramos un volante de muy buena manufactura que se puede regular en profundidad o en altura. Y ojo, tiene levas para hacer los cambios. Ya en la consola central presenta una pantalla digital de 8.5 pulgadas de muy buena definición para el manejo de todo el sistema de infoentretenimiento, que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, muy similar a la de otros modelos de la casa alemana. En la parte de abajo encontramos el aire acondicionado que es Climatronic, pero no es Bizona. Y ojo, hay algo muy interesante, es este soporte que encontramos en este lugar. Esto es original de fábrica, lo podemos extraer para poner el celular y si no lo queremos usar, podemos poner una tapa. Aquí encontramos un puerto USB que complementa a otro que está en este lugar. El equipamiento de esta versión Comfortline incluye espejos abatibles con función tilt down, asiento del conductor regulable en altura, cámara de reversa con sensores de parqueo, sensor de lluvia, control de crucero, mandos de voz, acceso y arranque sin llave, encendido automático de los faros, asistente de parqueo de muy fácil uso Park Assist 3.0 que solo viene en la versión Plus y techo doble panorámico con apertura, entre otros elementos. En cuanto a seguridad, hay que resaltar que la Volkswagen T-Cross obtuvo 5 estrellas en las pruebas de Latin NCAP con mención Advanced Adward, gracias a sus 6 airbags, frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX, asistente de arranque en pendientes, controles de estabilidad y tracción, diferencial electrónico EDS,
frenado multicolisión MKB y monitoreo de presión de las llantas. En la parte de atrás, como pueden ver, es evidente el buen espacio y confort que ofrece la T-Cross. Estoy en mi posición de manejo y tengo muy buen espacio en las rodillas, lo mismo que en la cabeza. Aquí tres personas adultas caben perfectamente, solo que la que va ubicada en la mitad va a quedar un poco más alta debido al diseño de las sillas y al túnel de la transmisión. Hay que resaltar que encontramos rejillas de aire acondicionado y esta versión ofrece dos puertos USB. ¿Qué me haría falta? Manijas para sujetarme y apoyabrazos con portavasos. Pero en cambio, en las puertas encontramos muy buen espacio para botellas y guardar otros objetos. En cuanto al baúl, la nueva T-Cross ofrece una amplia compuerta de muy fácil acceso que nos da la posibilidad de ingresar a un muy buen espacio de 373 litros o 420 dependiendo de la versión. ¿Por qué? Tenemos un doble fondo, pero en esta versión, que es Comfortline Plus, tenemos un bajo que nos quita capacidad. Al interior encontramos la llanta de repuesto, que es temporal. Con respecto a la configuración mecánica, la puesta inicial de Volkswagen es muy conservadora, ya que este modelo equipa el conocido motor de 1.6 litros atmosférico MSI, que desarrolla 110 caballos de potencia y 155 Nm de torque, acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades en la versión de entrada o de 6 Tiptronic con levas en el volante en esta versión que tuvimos a prueba. Esta versión Comfortline Plus, que por ahora es la más equipada que se consigue en Colombia, solo está disponible con caja automática, la cual muestra unos cambios muy largos que penalizan un poco el desempeño, pero que a la vez es rápida y se ajusta muy bien a la conducción en ciudad. Mientras que en carretera habrá que revolucionarla un poco para lograr un mejor torque. Para un manejo más deportivo, Volkswagen equipó la nueva T-Cross con levas en el volante con el fin de hacer un uso manual de la transmisión y obtener la mejor respuesta del motor. Su desempeño es aceptable para el tamaño del carro y para lo que fue creado, aunque si montara alguno de los motores turbo del grupo Volkswagen, su desempeño mejoraría considerablemente. Uno de los mejores aspectos de la nueva T-Cross está en la suspensión, que ofrece una estabilidad óptima en las curvas y absorbe muy bien los baches, brindando un elevado confort de marcha incluso en terrenos destapados. Los frenos de disco adelante y atrás son muy eficaces, además que equipa una dirección muy precisa. Y para los que les gusta saber el consumo, estuvo alrededor de los 40 km por galón en promedio, pero recordemos que esto depende mucho del manejo de cada persona. Al final, creo que el motor atmosférico y el exceso de plásticos duros en el interior son puntos a mejorar, junto con un precio de venta relativamente alto de esta versión Comfortline Plus, teniendo en cuenta que proviene de Brasil con cero arancel. Un detalle que no sé si notaron es que el diseño de nuestra placa tapa el nombre de T-Cross en el bumper frontal. Eso sí, hay que destacar el muy buen espacio interior para su categoría, el completo equipamiento, el elevado nivel de seguridad, recordemos que sacó 5 estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP, y el buen confort de marcha. Con la ausencia de una tracción all-wheel drive, la nueva Volkswagen T-Cross es un vehículo de vocación global adaptado en Brasil para las condiciones de nuestra región, que espera convertirse en un referente en su segmento, compitiendo con modelos de la talla como lo son la Ford EcoSport o la Nissan Kicks, como por dar algún ejemplo. Les recuerdo que la versión Trainline con caja mecánica, la más básica, tiene un precio de 66.990.000 pesos y esta, la Comfortline Plus, tiene un precio de lanzamiento de 83.990.000 pesos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer algún comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube. No olviden activar notificaciones en la campanita para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.